Hola, bienvenida, bienvenido a este micro espacio radial. Presta atención porque llega Entre Cuentos con una historia para reflexionar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Beatriz Zurdo y quiero compartir en este café literario un texto que escribí. Espero les guste. Se llama La suerte está echada. La vida de Ernesto era gris. Se deslomaba trabajando, limpiando jardines, pintando paredes, haciendo zanjas, y a pesar de su esfuerzo y voluntad, la entrada de dinero era insuficiente, inversamente proporcional a la acumulación de deudas. Su salud era delicada, su sangre tenía todo el azúcar que le faltaba a su vida. La puta madre, parece que me hubiera meado una manada de elefantes. Rumiaba en voz alta esas noches de insomnio, maldiciendo su amarga soledad y la falta de fortuna. Acostumbraba a jugar a la quiniela una vez por semana. Nunca perdió la fe. Alguna vez todo iba a cambiar. Añoraba esos días de sol cuando la vitalidad juvenil y el amor lo hacían sonreír. Frente a la casa de Ernesto había un paredón. Cuando esa noche regresó de trabajar, descubrió, con sorpresa, que un grupo de grafiteros había pintado una frase mágica allí. La felicidad es como una mariposa. Cuando más se la persigue, más se aleja. Y así fue, sin saber cómo. Mientras estaba distraído, la suerte llegó a su vida y todo cambió. La suerte se instaló para siempre en su corazón y lo seguía como si fuera su sombra. A Ernesto ya no le parecían grises los días. El dinero seguía siendo escaso, muchas las deudas y débil su salud. Pero con la suerte cerca, Ernesto sonreía. La soledad se había desvanecido y la ternura entibiaba su alma. «Ernesto, se lo ve muy bien», advirtió el vendedor cuando fue a comprar su número de la quiniela. «Es que llegó la suerte a mi vida». «¡Qué bien, lo felicito!», le dijo el vendedor sin comprender. Esa noche, una de sus nietas fue a visitarlo. «A ver, Abu, ¿dónde está esa famosa suerte de la que tanto me hablas por teléfono?». «Pasa, querida, la suerte está echada». Y la suerte se levantó como un resorte. Moviendo la cola, se les acercó ladrando de felicidad. Espero les haya gustado. Saludos a toda la audiencia y a quienes hacen esta hermosa radio Divina Providencia. Este microespacio radial de Entre Cuentos ha llegado a su final. Muy pronto nos volveremos a encontrar con nuevas historias para reflexionar.